Existen lugares embrujados en Yucatán que están acompañados por sus leyendas y sucesos aterradores. Es por eso que en este video te presentaré nada menos que los 5 lugares más aterradores del estado de Yucatán. La hacienda San Pedro Cholul, a pesar de estar abandonada y deteriorada por el pasar de los tiempos, jóvenes y personas curiosas se acercan a ese lugar para comprobar las historias y los sucesos paranormales que ocurren en ese sitio. Ya que durante el auge genequero, la hacienda generaba muchos empleos y ganancias económicas para sus dueños. Sin embargo, uno de los motivos de los cuales este lugar fue embrujado fueron por una de tantas historias de las cuales cuenta de una pareja de jóvenes que estaban a punto de casarse. Pero por desgracia, una noche el capataz de la hacienda abusó de la joven. La joven se sentía triste y desolada por lo que le había ocurrido, la cual fue el motivo principal por lo que el prometido de la chica tomó justicia por su propia mano y mató al capataz de la hacienda a machetazos. Al pasar de los días, el joven se sentía triste por todo lo que había ocurrido, la cual fue uno de los motivos por la que llegó a quitarse la vida. Ante la tragedia, los padres del muchacho, que practicaban brujería, lanzaron una maldición en ese lugar. Desde ese entonces, muchos testigos aseguran ver fantasmas y apariciones, al igual de escuchar lamentos y sinfonías en ese lugar. La Casa de la Cristianidad en Valladolid. Nadie pensaría mal en una construcción que funciona nada menos como un centro de reunión y de actividades católicas. Sin embargo, la Casa de la Cristianidad está establecida sobre historias llenas de desgracias y terror. Hace más de 40 años, este lugar fue un prostíbulo lleno de excesos y decadencias humanas, donde se practicaron abortos y al menos 3 asesinatos. Con espacios muy amplios y construcciones clásicas en su época, las habitaciones funcionaban como un lugar de trabajo para bailarinas y meseras. Sin embargo, la gente conservadora del pueblo bautizó ese lugar como la Casa del Demonio, mientras que las autoridades no hacían nada para controlar la situación. Tras años de permanecer abandonada, las autoridades decidieron donarlo a la iglesia, pero todo aquel que pasa puede atestiguar que no solo su apariencia es macabras, sino que también aseguran muchos sucesos y actividades paranormales constantemente. La hacienda de Lepán, en Tecó. Otra hacienda que se encuentra en abandono es nada menos que la hacienda de Lepán, en una pequeña comisaría de Tecó, donde aseguran que existen varios enigmas sin resolver. Pues la leyenda es contada por sus propios habitantes. Dicen que hubo una vez un nahual que cayó enamorado de una muchacha que habitaba en esa hacienda, pero que la chica nunca le correspondió a él. Al sentirse herido y desdichado, el brujo lanzó un hechizo como venganza a todo el territorio. Después de eso, se dice que uno de los capataces de la hacienda lo encontró y lo mató para alejar todo el mal que había provocado. Aunque algunos dicen que no lo mató y que regresó nuevamente para cobrar venganza. Aunque otros afirman que es su hermano el que continúa haciendo las maldades y hechizos a todo el lugar. Pasaron los años y la hacienda fue abandonada, mientras que los habitantes cerca de ese lugar aseguran haber visto por las noches al nahual, ya sea en su forma humana o en animal, en el interior de esa hacienda. La famosa casa El Pinar. Aunque ahora es una residencia muy famosa y con un estilo encantador, muy pocos saben la verdadera historia de ese lugar. Durante varios años, esta importante casa estuvo en un completo estado de abandono y poco a poco comenzaba a notarse los daños en su estructura y construcción. La gente que pasaba por ahí le daba lástima, pero a la vez miedo, porque hacía sentir nerviosos e incómodo a cualquiera. Cuenta la leyenda que a finales del siglo XIX, esta mansión fue habitada por un matrimonio de origen portugués, pero parecía ser una pareja común, pero convivían normalmente. No fue hasta unos años después que la mujer entró en un estado de locura, aunque algunos dicen que fue poseída por el demonio. El marido se encontraba desesperado por lo que le había ocurrido a su esposa. Solo tuvo una opción de encerrarla en una habitación y rogar por su descanso eterno. Sin embargo, los vecinos de la zona escuchaban los desgarradores gritos y lamentos de la mujer, por la cual, muriéndose de una forma horrible, la mujer provocó su propio descenso, mordiéndose por sí misma. Tras el terrorífico fallecimiento de su mujer, el viudo tuvo que dejar la mansión y regresó a su país de origen, de la cual ya no se supo nada de él. La casa quedó en abandono por décadas, pero finalmente fue comprada y restaurada, aunque los nuevos dueños han asegurado
que han encontrado apariciones y fantasmas a tales horas de la noche. De hecho, hasta han escuchado lamentos y gritos de una mujer, por los cuales los llevó nada menos a bendecir el hogar por un sacerdote. Misdebalán, el pueblo fantasma. Esta localidad ha logrado tener mucha fama a nivel nacional, pues sus leyendas e historias han sido compartidas por todo medio de comunicación en todo el país, convirtiéndose en un destino popular para los amantes de lo paranormal. Hoy Misdebalán es un pueblo fantasma después de que en 2005 todos sus habitantes optaron por abandonar el lugar, huyendo por el miedo causados por los sucesos que ocurre ahí. El pequeño pueblo llegó a tener 170 habitantes gracias al auge genequero, ahora luce abandonado y terrorífico. Una de las historias más desgarradoras fue la del fallecimiento de Don Fidencio, el dueño de la hacienda, la cual fue interceptado y golpeado por unos asesinos, nada menos que por un ajuste de cuentas. A la par también se cuenta la leyenda de Juliancito, un niño que fue abusado por el capataz de la hacienda, donde después el niño se quitó la vida colgándose de un árbol para ya no sufrir más. Y ahora es uno de los muchos espíritus que habitan en ese pueblo fantasma, junto con un monje que aparece en la iglesia y de una mujer que se escucha unos gritos desgarradores a tales horas de la madrugada. Testigos afirman haber visto luces encendiéndose solas y escuchar ruidos extraños provenientes de las casas abandonadas. Sin embargo, muchos consideran que Misdebalán es nada menos que un lugar en donde el mundo de los vivos y de los muertos se unen. Si te gustó el video, no olvides regalarme un buen like y suscribirte para más contenido. Yo soy Checonic y nos vemos hasta el próximo video.